Vale, chicos y chicas, para la receta de hoy vamos a necesitar, que es la tarta de tres chocolates, un paquete de galletas, un brick de leche, que en este caso utilizaremos 600 mililitros, tres paquetes individuales de nata para montar, en este caso son de 200 mililitros, y como necesitamos 600, yo tengo tres. Chocolate negro de 52%, 150 gramos. Chocolate con leche, que en este caso yo voy a utilizar 250 gramos, pero la receta original son 150. Lo que pasa que yo lo quiero hacer un poco más oscurito y voy a utilizar 250. Y 200 gramos de chocolate blanco. 3 sobres de cuajada royal y 75 gramos de mantequilla. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer será coger la mantequilla y meter en el microondas para fundirla. Le ponemos un plato encima y lo programamos durante un minuto a máxima potencia. Mientras, lo que vamos a hacer es ir picando las galletas en una picadora, como estoy haciendo yo, para dejarlas bien finitas. Una vez ya la vamos teniendo picada, la vamos añadiendo a un bol. Mientras termina de derretirse la mantequilla, vamos a forrar un molde, en este caso mi molde es de 28 centímetros, y lo vestimos con papel de horno en el fondo para que no se pegue la galleta. Le ponemos el papel y recortamos el sobrante de los lados. Una vez ya tenemos la mantequilla derretida, lo que vamos a hacer es mezclarla con la galleta para crear la base de la tarta. También vamos a añadir a la mezcla un chorrito de leche para que nos quede todo más uniforme y no tan seca la galleta. Y mezclamos. Una vez ya la tenemos todo bien mezclado, vamos a añadir la galleta con la mantequilla al molde para crear la base de la tarta. Esparcimos bien la galleta y vamos aplanando para que se quede todo uniforme y planito. Cuando ya la tenemos bien uniforme, la vamos a meter en la nevera mientras hacemos el resto de la masa. Ahora, en un bol, vamos a añadir 200 mililitros de leche, 200 mililitros de nata para montar, los botecitos que os he enseñado al principio, añadimos uno. Ahora mezclamos bien lo que es la nata con la leche. Una vez mezclado, vamos a añadir la cuajada royal. Y volvemos a mezclar.
Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, vamos a añadir el chocolate negro en trocitos pequeños para que se deshaga bien cuando lo metamos en el microondas. Una vez todo añadido al bol, lo vamos a meter en el microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Una vez pasados los 5 minutos, vamos a mezclar todo bien para que se derrita bien el chocolate. Cogemos el molde con la base de la galleta, ponemos una cuchara para que no se estropee la base y añadimos la mezcla que hemos hecho con el chocolate negro, que será nuestra primera capa. Cuando ya lo tenemos, tenemos que apartarla y dejar que se enfríe. Vamos a hacer la segunda capa. Volvemos a añadir 200 ml de leche, 200 ml de nata para montar, y nuestro sobre de cuajada royal. Y mezclamos todo bien. Una vez mezclado, vamos a añadir el chocolate con leche. En este caso yo estoy echando 250 gramos porque quiero que se quede más espeso. Y volvemos a introducir en el microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Cuando ya lo tenemos sacado de microondas, volvemos a mezclarlo todo bien para que se integre todo el chocolate. Rallamos la primera capa que hemos hecho de chocolate negro para que se integre bien las capas y no se despeguen. Vamos a poner una cuchara para no dañar la capa y añadimos la segunda capa de chocolate con leche. Volvemos a dejar que se enfríe mientras hacemos la tercera capa. Volvemos a coger un bol limpio, añadimos 200 ml de leche, 200 ml de nata para montar, y añadimos el chocolate. Añadimos nuestra cuajada royal. Vamos para que se integre bien la cuajada con la leche, la nata y el chocolate. Meter en el microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Mientras, vamos a volver a rallar nuestra última capa de chocolate con leche para añadir la del chocolate blanco. Cuando ya lo tenemos sacado de microondas, volvemos a mezclar todo bien para que se derrita el chocolate. En este caso, vosotras o vosotros ya lo podríais dejar así, ¿vale? Pero yo, como lo quiero hacer para hacer una tarta temática para el cumpleaños de mi nene, voy a añadir una sorpresita. En este caso, cuando ya lo tenemos mezclado, yo lo que voy a hacer es añadir colorante alimentario azul para hacer como si fuera la imitación al agua. Ya veis que este colorante es de Amazon y es en crema. Es como una pasta y ya veis que con muy poquito que he echado como pigmenta.
siempre lo guardo en esa bolsa zip para que no se derrame y no me lo manche todo, que esto mancha con mirarlo, vamos. Cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, el colorante con la base de chocolate, cogemos el molde anterior y volvemos a poner una cuchara para no dañar la segunda capa. Y añadimos nuestra capa de agua, nuestra capa de chocolate blanco con el colorante azul. Dejamos templar y cuando esté fría, 12 horas mínimo en la nevera. Vale, cuando han pasado ya el tiempo en la nevera, yo lo dejé toda la noche para que se enfriara bien y se pudiera desmoldar perfectamente. Ya veis en las imágenes que se desmolda súper bien. Ya la forma de desmoldar dependerá mucho de vuestro molde. Pero el mejor es este que se desmonta, lo que son las paredes por un lado y la base por el otro. Y ahora colocamos los adornos, que en este caso yo los compré entre el Express y Shein. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!